my sisters with me. Close your eyes and think back to when young hearts were free. Sister Sledge on the radio singing, I got all my sisters with me. Yeah.
Famous Deep Water con Double Size en el Club R-Bop. 516-68-96-9 para cualquier comentario acerca de la música de este programa, inclusive para hacer cualquier pregunta. Y bueno, cometí el error de decir que a partir de las 5 de la tarde íbamos a empezar a dar los boletos. No es cierto, a partir de las 4, de 4 a 5 de la tarde. Eso es lo que pasa cuando la ciudad está como a la mitad y cuando uno también tiene el cerebro como a la mitad. Ese es el Club R-Bop.
Esta maravilla es de Eric Cooper. Este famosísimo, pero al mismo tiempo desconocido músico, que a final de cuentas nos ha dado más de una sorpresa, incluyendo el hecho de que fuera el autor de The Whistle Song. Aunque está producida por Frankie Knuckles, siempre habíamos creído que Frankie Knuckles era el autor de The Whistle Song, pero resultó ser Eric Cooper. Eric Cooper le ha hecho, bueno, una cantidad impresionante de músicos remixes. Ya escuchamos la semana pasada a Donna Summer y también el Dreaming de BT, que también es excelente, un poquito más lento. Este es I Love to Give, que bueno, es wow. Hace rato yo lo traía en el Discman y decía, Dios mío, esta es la esencia misma de la música en la ciudad más grande del mundo, por lo menos para los que quedamos el día de hoy aquí. Thank you.
comercial y ahorita regresamos con más de este programa que es el Club RBAP. En 2 horas para todos aquellos que se quedaron en la Ciudad de México o que están a punto de irse directo a Acapulco Guerrero. The beat came rising up from the sewers, that mix of African meets Spanish meets, this is where disco came from. This is where disco came from.
tuvimos a una producción a Denise Restrepo, que realmente wow. Es MX Mix Project con Deep Groove en su versión original, porque la versión remezclada tiene un poco más de punch. Sin embargo, es hiper cool. Es realmente un orgullo saber que hay mexicanos que producen tan buen house y que realmente está a la altura de lo mejor del mundo. Ese es el Club Rebap.
sencillo de Azulio Records, House of Glass, el cual es realmente wow. Al rato podrán saber la verdad acerca de Azulio Records y cómo la mano creadora de David Morales está metido en todo esto en la entrevista que comienza a las 5 de la tarde. El teléfono 5668969 para que recibas tus cortesías para ir a ver el encuentro de Titanes la próxima semana con la participación maravillosa de Trevor Rainey y de Factor. Eso es House of Glass. Besote. Y a todos los que están allá en la Ciudad de México, me encuentro aquí en el Hotel Hyatt de Acapulco con el señor Ming y con el señor Efes, que se presentaron ayer y estuvieron estrechando ayer en el Million Wishes, en el escenario Million Wishes de Acapulco. Y bueno, aquí los tengo. Perfecto. Say hi. Hey, how you doing? Him too. Hello. And how are you doing? Doing well. And do you like this weather? Are you comfortable in this weather playing? I mean, the Million Wishes stage was pretty hot last night. I mean, it was dripping sweat from the ceiling. It's good, though. It's hot like the vibe, you know? Better than being in New York at this time of year. Yeah, I bet. I mean, I'm a tropical person myself, but do you prefer this kind of weather? I prefer seasonal changes, but this is nice to visit, you know? It's definitely nice vibe. I think electronic music leaves such a wide range of places for everybody, and everybody seems to adopt sort of a title. You know, sometimes they are DJs, sometimes they consider themselves musicians, and sometimes they consider themselves even turntablists. How do you consider yourself as a musician? What title would you adopt for yourself? I see myself as a musician and a producer. And DJing is an extension of being a producer, produce records, and then DJ to support the records. I started out playing instruments first. So for myself, I'm an instrumentalist or a musician first. How about you, Evan? Ditto. Bueno, Roberto, les estaba preguntando que cómo se sienten aquí en Acapulco, que cómo han sentido el clima, el trópico, que qué prefieren. Dice que les gusta a mí. Le gustan los cambios de época, le gusta cuando se pasa de otoño a verano, pero que estuvo muy bien estar aquí en el Aka Sound, que el clima dentro del Million Wishes, que por cierto hasta goteaba sudor del calor que se hacía dentro de la carpa, pues dice que se sentía como la vibra que había ahí adentro, así de caliente estaba el asunto. Y después le pregunté, pues, ¿qué tipo de músico se consideraba o cuál era el título que le gustaría adoptar? Y dice que él es músico, que él primero fue un instrumentalista y que ser DJ viene de ser productor de discos, finalmente. Another question, how would you... No, don't worry, making your answer short, don't worry. Aquí una de sus respuestas más cortas para que no me tarde tanto traduciendo. No, don't worry, we're really glad to have you on the air. And what title would you use for your music? I mean, how would you describe your music? Do you have a... Seems a lot of DJs and musicians nowadays have created their own genres, which I think is really interesting, you know? I mean... Well, we've been calling what we do our style Junkyard, which is a combination of any form of music produced from a hip-hop perspective. So drum and bass from hip-hop perspective, or breakbeat, or electro. So it's anything kind of from the hip-hop state of mind. You know, yeah. So any style from that perspective. Bueno, pues a su género musical les gusta ponerle Junkyard porque toman cualquier
tipo de música electrónica que derive y que esté ascendiendo del hip hop, ya sea heartbeat o lo que fuera que venga del hip hop, eso es lo que a ellos les gusta, lo que esté orientado hacia esos ritmos. Nice scratching, I already said that to you in private, but I really was amazed last night because it seems you don't have the need to be filling the, you know, to be, I don't know, to be filling the whole sound all the time. It seems like you know how to leave some spaces and some spaces to breathe for the audience. I think we're playing for people to dance. That's the first and foremost reason to DJ. So the other elements, such as scratching or, you know, chopping up beats, just kind of helps the performance, and we're trying to create music. We're not just trying to scratch for a showcase purpose. Yeah. So it's mostly for dancing. So if it helps that, if it aids that process, then good. Well, it does. Trust me, it does. Me pregunté que es que realmente se echó unos scratches ayer muy buenos. Yo me quedé bastante sorprendida y que manejan muchos silencios. Y le pregunté sobre esto, ¿no? Y qué pensaba. Y que su propósito es hacer bailar a la gente, ¿no? Que si todos estos scratches y todos estos malabares alrededor ayudan a crear un ambiente musical, pues, propositivo para que la gente baile, entonces para eso lo utilizan. Y tengo aquí conmigo también a dos chicos del ITAM. Tengo a Salvador y a Eric. Hola. Hola, ¿qué tal, Adela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también está Roberto allá, así que por favor saluden. Hola. Roberto, un saludo a la Ciudad de México. ¿Me están escuchando? ¿Cómo estás también? ¿Me están escuchando ustedes? Sí. Ah, ok. Es que pensé que nada más tú traías los audífonos. Hola, ¿cómo están? Bueno, oigan, pues háganle sus preguntas. They're going to ask some questions now. Yep. Well, I mean, you see a lot of people, young people. How do you, what is your message to them? I mean, do you think you have one only message for a kind of people, or you think it's a wider point of view, what you say, what you try to express in your music? I think our message is spreads out across different age groups. I mean, we have a younger audience and we have an older audience, and I think an older audience sees our music from more of an intellectual standpoint, and they can, you know, delve into the different aspects and all the changes in our music. And I think our younger audience is more interested in some of the excitement of the live shows, and, you know, some of the newer forms of music such as drum and bass. So I think we span a good range of age groups, and it means different things to different people, but mainly we're just trying to be positive and, you know, do music that people can enjoy and sink their teeth into, and it's a little bit more than candy, you know, something that they can hold on to for a little bit. ¿Vas tú, Salvador? ¿Se lo traduces? Adelante. You want to say something about that, Efe? No. Efe es de pocas palabras. Él hace música. thank Acapulco for having me out. I'm having a good time. Peace. Este fue su mensaje, ya escuchaste, Roberto. Sí, ya lo vi, exactamente. Bueno, pues Ming acaba de comentarnos de que, bueno, primero Salvador les preguntó sobre su mensaje, la música que manejan y qué piensan de lo que están transmitiendo a través de su música. Dicen que tienen una gran audiencia, gente ya mayor que lo ve por el lado más intelectual, que sí es más pensado, pero que también tienen una audiencia más joven que más bien está prendida por todos estos sonidos nuevos, el drum and bass y todos estos géneros musicales que se están creando y que están emocionando a la gente, y que ellos sienten que pueden contribuir a ambos grupos de gente, tanto a los adultos más intelectuales como a estos jóvenes. Y ahora le va a ver. Performances en vivo, creo que quizás son bastante más atractivos para la gente joven que, digo, simplemente un disco que puedas poner en una tornamesa y mandarlo nada más, ¿no? Claro, sí. Eric, va. Okay, did you expect that, just around was wondering, did you expect that, that all the people that were listening to your music were gathering all the music, all the magic, and were all together in one piece? Or did you think that because we are Latinos, in some kind of way, we could just, oh, yeah, it's fine, but I would get some soda or thing. I don't know if you expected that we have all that magic, and I don't know, would you return in some another chance here to Mexico? Oh, of course. I mean, I thought we got a lot of love. Like, we played a real late set. What was it, 4:30, 5 in the morning? People had a lot of energy, and I think the music is pretty universal. Maybe some of the vocals didn't translate, you know, as they would in, you know, in America, because, you know, English, but I thought the response was really good, and it was definitely a lot of fun. So, good place to be. Eric, ¿traduces tú o voy yo? Híjoles, qué sacones. Bueno, el caso es de que
Le pregunto que cómo sintió la respuesta de la gente aquí, cómo vio la vibra de la gente bailando, si esperaba que sucediera esto así, ¿no? Básicamente esa fue la pregunta. El caso, no, sí estaba prestando atención. Pero él contestó de que sí, sintió una vibra muy chida en el lugar, que la gente estaba muy prendida, que definitivamente regresaría, que siente que la música es universal, que tal vez las letras en sí no se logró que la gente la entendiera porque justamente estaban en inglés y no se traducen, pero que la música es universal, entonces sintió una muy buena vibra y definitivamente regresaría y está feliz de estar aquí. ¿Otra pregunta, Salvador? Just about, some people were kind of worrying about the drug stuff. How do you see this problem? How do you see this in the young people? Maybe someone could say that drugs are like attached to this kind of music. What's your opinion? Actually, drugs down here in Acapulco didn't seem to be as bad as they are in the States. It doesn't seem as half as bad here. People seem to be a little bit more responsible, and it seemed like people were having a good time without the drugs. I think drugs have been a part of any music scene, a music or art scene. To focus on the drugs in the dance music scene as being integral, they were just as integral, you know, in the 60s to, you know, the acid rock scene or any other musical scene, but that's not the focus of the music. The music itself lives on its own, and if the people who are participating are going to do drugs, I think that's separate. I think the media has picked up on that in a negative light, and they've really focused in on it because it's more visible now. Kids aren't hiding it as much as they used to hide it. But I, you know, like any other scene, it's just a part of it, but it's neither here nor there. I don't, you know. ¿Tú lo traduces, Salvador? ¡Vas! Okay. Pues le estaba preguntando acerca de cómo las drogas pueden influir en su música. ¿Qué opinaba él acerca de esto? Porque muchas personas, bueno, tienen el punto de vista de que las drogas están como que junto al nombre de música electrónica. Y él me dice que, bueno, el problema de las drogas no es tan importante aquí en Acapulco como lo puede ser en Estados Unidos. Que el problema de las drogas, bueno, ha venido evolucionando, que es parte de la música desde los 60s, en cuanto a la escena del rock, a muchas más, pero que no es el mensaje principal, no es el mensaje que se quiere dar, ¿no? Que es simplemente una parte que se da, que puede existir, pero que no es lo vital. Sí, además yo creo que dijo algo que tiene mucha razón, que es que hoy en día es tal vez más obvio, ¿no? Que los chicos no lo están escondiendo tanto y que ya ven, aquí en Acapulco andamos bien sanos porque estamos la mitad nada más de Estados Unidos. Dice que no estamos nada mal. ¿Una pregunta más, Eric? Pues yo creo que ya redundamos mucho en lo que ya es así, wow, ya conocimos de cierta manera lo que envuelve un festival de música. Es algo muy interesante. And would you like to give us a last message for the young people here in Mexico that we are starting to listen to this kind of music, this drum and bass, this house, and we are open to experience new other things around here, the music. What would you like to say for the last message here to Mexico? I think this is a great fun place, and I think you should, you know, expand your ears to hear the different forms of music, but definitely just enjoy yourself, you know, like what you're going to like, and you know, open your ears just as you would open your ears to any other form of music. Bueno, pues ahora sí, como Salvador lo tuvo traducido también. Y pues básicamente le pedí que nos diera un último mensaje de cómo es que, pues de cierta manera, la gente de Estados Unidos ve este movimiento aquí en México y qué recepción ha tenido. Y pues básicamente nos dice que es bueno el estar abierto a nuevas tendencias, el tener un criterio amplio y el de alguna manera estarse readaptando y adoptando de cierta manera estas nuevas corrientes musicales, y pues le encantó el lugar y pues que yo espero tenerlo de nuevo pronto por aquí. Well, thank you very much, Ming and FS, even though you didn't speak that much. You're a shy guy, huh? No, dice que no es tímido. He's tired from last night. Yeah, well, me too. De hecho, Roberto, te dejamos, bueno, porque yo me tengo que ir a dormir. Es lo menos que pueden hacer porque todavía les quedan dos gloriosos días y también exhaustivos a final de cuentas. Sí, y son quién sabe qué horas de la tarde, y yo sigo en caliente y no he dormido nada y no sé qué voy a hacer hoy en la noche, así que te dejo. Bueno, pues cambio fuera, muchísimas gracias. No, a ti. Un besote. Igual, bye.
Chao. Recuerden que estamos en Super 94.5 y Radiorama, además de, obviamente, Radical México. En esto que es el concepto radical, el Club R-Bop se va a comerciales y regresamos con la última parte de este programa. 5 y 6, 68, 96, 9 para los últimos boletos del Encuentro de Titanes.